saludando a Mexicanos por España y Radial FM, saludándote a ti. Hoy va algo sobre empatía. Empatía es llegar a saber por qué nuestro interlocutor muestra determinadas conductas o emociones y a qué obedecen sus actitudes. Pero ser empáticos no quiere decir que estemos de acuerdo con los pensamientos o los sentimientos de la otra persona. Empatía significa comprensión y respeto, pero eso no es sinónimo de aceptación. Con mucha frecuencia este concepto se confunde y parece que empatía es simpatía hacia la otra persona. No es así. Recordemos de nuevo que cuando hay discrepancia entre la comunicación verbal y no verbal, la que prevalece, la que nos dice la verdad de la comunicación, es la no verbal. La empatía nos ayudará a descubrir estas discrepancias que pueden ser tan significativas a la hora de analizar e interpretar los mensajes de la otra persona. Para potenciar nuestra empatía, podemos observar la conducta no verbal. Analizaremos lo que nuestro interlocutor nos transmite a través de sus gestos y movimientos. Escucharemos tanto la conducta verbal como no verbal. Más importante que hablar será escuchar. Igualmente mostraremos una actitud cercana. Miraremos a nuestro interlocutor. Reforzaremos su comunicación con gestos que muestren interés o aprobación. Cuando lo estimemos necesario, formularemos preguntas aclaratorias. Enfatizaremos determinados contenidos de la conversación y resumiremos los puntos más importantes. Mostrando una comprensión a nivel no verbal es cuando miramos con interés a nuestro interlocutor. Nuestros gestos se corresponden con el contenido de la comunicación, reflejan alegría, tristeza, preocupación. Recordemos que no debemos juzgar. Resulta alarmante ver con cuánta facilidad juzgamos los sentimientos, emociones o actitudes de los demás. Este sigue siendo uno de los errores más extendidos en nuestra sociedad. Vendría muy bien que a nuestros hijos les entrenásemos en el respeto y no fomentésemos juicios prematuros y superficiales. A nivel verbal, mostraremos nuestra comprensión cuando profundizamos en la información que nos facilita nuestro interlocutor a través de preguntas clave. Hay personas duras, poco flexibles, arrogantes, impositivas. Ellas suelen tener muchas dificultades para ser empáticas, para entender lo que les pasa a las personas que están a su alrededor. Han perdido la capacidad de observación y con ello la capacidad de comprensión. Sus análisis carecen de objetividad, al igual que sus sentimientos parecen estar desprovistos de humanidad. Por otro lado, hay una falsa empatía que nos hace sentirnos muy vulnerables. Son las personas comprensivas a las que todo el mundo cuenta sus problemas. Ellas lo viven en primera persona y después se quedan hechas polvo. Con frecuencia lo pasan peor que sus interlocutores, que en muchas ocasiones lo que querían era simplemente desahogarse y una vez conseguido, se quedan tan tranquilos. Por ello, es importante que identifiques si tienes algún amigo, familiar o conocido que constantemente te cuenta sus problemas. Lo más inteligente, oportuno y sano que puedes hacer por esa persona es sugerirle que acuda a psicoterapia. Soy Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta. Me encuentras en el 642-198-176, redes sociales, conocer y crecer. Sigue disfrutando. Un abrazo.